Ya ves que todo salió bien. Mi papá ya acepta que somos enamorados y que eres parte de la familia. No te hizo ascos. Claro, porque se la desquitó con el brichero que trajo tu hermano. Cris, se pasa. ¿Cómo va a traer al tipo con el que le pusieron los cachos? Oye, pero esa ley está bien loca, ¿no? ¿Qué le vio ese papanatas? Ya sabes, le metió el florazo del descendiente de los incas y su misticismo barato. Y la sonza se comió el cuento. Sí, se lo comió todito. Más bien, oye, eso es bueno para nosotros, ¿no? Debería traer a Antares más seguido para que tu viejo se la agarre con él y no conmigo. ¡Qué sonso! Bueno, ya te dejo, mi amor. Voy con Cris a ver cómo está. Oye, dile que se olvide de esa españolita porque ya está muy pisado ya. Otras palabras, pero es más o menos lo que le voy a decir. Hasta mañana. Ya nos vemos, mi amor. Hasta mañana. Chao. Ay, ¿qué Cris se pasa? ¿Cómo va a traer al brichero ese para que no esté con la mentirosa? A veces me da ganas de cachetearlo. ¿Puedes creerlo? Ay, no me recuerdes a ese sujeto que me da nervios. Es que no sé qué diablos tiene mi hijo en la cabeza. Ay, delante de Mike, qué vergüenza. Ay, delante de Mike, qué vergüenza. ¿Es lo único que te importa, Mike, Mike? Pero Mike es el prometido de Macarena y es un chico decente, correcto. Bueno, bueno. No voy a opinar, no voy a opinar. Está bien, calmémonos, calmémonos, ¿sí? Hablemos de las cosas buenas. Quiero agradecerte, Fran. Quiero agradecerte por haberme impulsado a amistarme con mi hija. No fue nada fácil. Son un par de orgullosos los dos. Fran, desde que estoy contigo, cada día me esfuerzo por ser mejor persona. Ay, qué bonito lo que dices. Es verdad. Desde que me di cuenta que podía perderte, me esfuerzo por ser digno de ti. ¿Pero por qué me ibas a perder? Ya sé. Ya sé, ya sé. Por Silvio. Todavía tengo su número. ¿Qué cosa? No te juegues con eso. No te juegues con eso. Oye, ven acá. Ven acá. No me hagas eso, no. Ven acá. ¿Y Cris? Seguro sigue durmiendo, ya sabes cómo es él. Bueno, que vaya solo, pues. Y que ni se atreva a llegar tarde. Vamos, hija. ¿A dónde? Al Francescas. No, papá. Yo he vuelto a la casa, pero no voy a regresar al restaurante. ¿Qué has dicho? Lo que escuchaste. Lo siento, pero no pienso volver a trabajar contigo en el restaurante. ¿Pero por qué no? Cálmate, Diego. Soy calmado, estoy calmado. ¿Acaso te han llamado para otro restaurante? ¿Quién ha sido? ¿Virgilio? ¿Gastón? ¿Micha? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha atrevido a querer separarte de mi lado? Tranquilo, Diego, tranquilo. Estoy tranquilo, solo quiero saber quién fue. Nadie. No me han llamado de ningún otro lado. Si he dicho que no quiero volver a trabajar contigo es porque ahora soy mi propia jefa. Soy una chef independiente y me gusta vivir así. Alicia, perdóname que te diga esto, pero a ti todavía te falta mucho, mucho por aprender. Y para terminar de formarte debes permanecer a mi lado para aprender todo lo que tiene que ver con trabajar en una cocina. No te vas a pasar la vida preparando quiches. Estoy tranquilo. Solamente que esta niña se amista conmigo y al día ya me sale con esto. Yo no, papá, es lo que quiero hacer. Tenemos que respetar la opinión de ella. Yo creo que... ¡Cállate, Macarena! ¡Cállate la boca! Hija, ¿qué es lo que quieres? ¿Trabajar como cocinera ambulante? ¿Ah? ¿En una azotea apestosa? ¿Eso es lo que quieres? ¿Estás loca? No, no estoy loca, estoy feliz. Si quiere independizarse, déjala en paz. Así es, Francesca. Prefiero mi felicidad y mi paz mental antes que tener que aguantar a Laia y la presión de mi papá todo el día. No entiendo, Alicia. No entiendo para qué volviste a la casa si no querías volver al restaurante. Volví porque tú y yo nos amistamos. Porque eres mi papá y esta es mi familia. Una cosa es el hogar y otra cosa muy distinta es el trabajo. Ahora, si quieres que me vaya a la casa, solo tienes que decirlo. Tranquilos, por favor, tranquilos. Si ella no quiere volver al restaurante, no la puedes obligar. Gracias por entenderme, Francesca. Ok, está bien. Así están las cosas. Yo soy minoría aquí. Te deseo suerte, hija, en tu aventura de cocinera ambulante. Vamos a ver cuánto te dura la gracia. Gracias por el apoyo, papá. Gracias.
¡Malditos! ¡Finalmente lo hicieron! ¡Malditos! ¡Lo lograron! ¡Malditos! ¡Ah! Giro, por favor. Pues... ¿Eh? Ay. ¡Me robaron a mi heredera! ¡Me quitaron mi semilla más valiosa! ¡Malditos! Diego San, por favor. Evitando alboroto, ¿eh, Carmando? Por favor, qué noche. Ya, tienes razón. Yo me voy a la casa, pero tú te quedas en mi lugar gritándole a esos malditos. ¿Eh? Vamos, grita. Pero... En el idioma que quieras, ¿sí? Pero dale. Yo tengo que calmarme. Grita. ¿Eh? ¡No te estoy escuchando! ¡Bacallero! ¡Diego San! ¡Aishteru! Macarena San. Peter San. ¡Kawaiso! ¡Nani tenda yomae! ¡Horra! ¡Cuso! ¡Bacallero! ¡Diego San! No quiero seguir bajo su mando y tampoco trabajar con Laia. Prefiero mi independencia y vivir tranquila. Bueno, en el Francesca ganabas muy bien. Sí, pero nada vale más que mi tranquilidad. Yo, en cambio, tengo una deuda que pagar. Además, te encanta trabajar con Laia. Jamás. Jamás. Así, tajante. Sí, tajante. Ya. Ok. Te tengo una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Dónde dormiste anoche? En la... Porque desde que fuiste a visitarla no supe nada de ti. Ale, Laia y yo somos amigos. Nada más. Solo son amigos. Sí, solo somos amigos. ¿Para qué me voy a seguir peleando con alguien que no me interesa? Seguro que no te interesa. Seguro que no me interesa. Es más, ahora que está viviendo con Antares, no me molestaría que venga otro hippie asqueroso y viva con ella. Oye, ¿está viviendo con el brichero y tú sigues con el cuento de que no pasa nada? Ya pues, Cristóbal. Lo peor es que Chris no quiere creer que el viaje de Cuzco fue simplemente un viaje maravilloso y mágico en una de las tierras prometidas que tenía tantas ganas de ir. Y le cuesta a su familia, que me odia, junto con él. Se han puesto todos en mi contra. Bueno, pero la que más, Alesia. Alesia, esa engreída, mimada pituca, que siempre ha tenido todo y aún así se queja de su vida de privilegios. Qué tía. No, pero es que luego está Cristóbal, que ve el mundo solo o blanco o negro. No quiere escuchar la versión de los hechos que tengo yo. No está listo. No está listo para ver que tú eres un ser de luz. ¿Qué consejo me das? ¿Y si nos vamos de viaje? ¿De viaje místico ahora? Claro, un viaje largo. Acabo de descubrir que es hora de cruzar el charco y de brindarle todos mis conocimientos a tus compatriotas.